El gobierno del estado aportará 15 millones de pesos para crear el Distrito de Regeneración Económica del Centro Histórico de Ensenada, organismo que, integrado por el sector público y privado, dará un cambio a la imagen de la zona turística del puerto, informó Mario Escobedo Cariñán, secretario de Economía Sustentable y Turismo. Con 11 votos a favor, 3 abstenciones y una ausencia, el Cabildo de Ensenada aprobó el dictamen favorable de la Comisión Especial para estudiar, analizar y opinar respecto al proceso de municipalización de San Quintín. Instigados por el alcalde Armando Ayala Robles, trabajadores sindicalizados abuchearon al oficial mayor del Ayuntamiento de Ensenada, debido a que Juan Guillén Sánchez no acató las indicaciones del presidente municipal para atender a quienes se manifestaron en la sesión de cabildo celebrada la mañana de ayer. Reabren las playas del Ciprés con Alepi Playa Hermosa. Luego de efectuarse mediciones en las aguas de esas costas y comprobarse que no existe contaminación, luego del derrame de aguas negras ocurrido a principios de este año en esa zona. Ampliar el número de personas que atiende la casa hogar del anciano en Ensenada, remodelar la sala recreativa del lugar, fortalecer la vinculación con la UABC y el CONALEP y realizar talleres geriátricos para el público en general son algunos de los objetivos de dicha asociación civil para el presente año.